Poker Sports Radio, más que un deporte. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Así comenzamos un nuevo programa de Poker Sports Radio en este día jueves. Muy buena repercusión ha tenido el último programa que hemos tenido con Jorge Su. ¿Le ha gustado? Me ha encantado. La verdad que me agarró, bueno, me agarró en tarea, pero fue muy divertido sobre todo. El señor Diego Binetti, Belarga WT, sommelier de póker hasta el momento y creo que por mucho tiempo más. Hoy voy a saludar a la gente. Bien, porque siempre lo saludo a usted para la derecha, siempre me despido con lo mismo. Voy a decir buenas noches a la gente. Bien, me gusta. Bien, invitándola a que se sume con nosotros. Y que estén charlando en esta... Y buen provecho, porque seguramente que en este momento alguno te debe estar manducando algo. Yo estoy por arrancar después de esto. Sí, claro. O sea que yo como a partir de las 10:15. Pero la gente por ahí nos ve mientras come. ¿Tú dices? Yo creo que sí. ¿Tú comes como las gallinas? ¿Tú nunca comes temprano? ¿Por qué me miente? No, digo la gente... Pero en general, la familia... Sí, digamos, a las 9 de la noche. Su grupete. ¿Sí? ¿A las 9 de la noche? Yo nunca cené. Cuando yo vivía con mis padres, a las 9 de la noche era el horario de comida. Yo se lo ponía en mi familia. Intenté cuando me casé en algún momento, con una hija, imponer a las 9 de la noche. Nunca pudimos comer 21 horas. No, y lo que pasa es que, bueno, voy a presentar al Doc. Abra, por supuesto. El señor Marcelo Tau, más conocido como el Doc. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, yo le quiero pedirle disculpas a la gente. Si nos ven mientras comen y les cae más la comida, la verdad lo lamento mucho. No es problema nuestro. Nosotros tratamos de todo no podemos hacer lo mejor posible. ¿Usted tiene un horario de cena? Sí. ¿En qué horario? Cuando tengo tiempo. Ah, o sea, no tiene un horario estipulado. Suelo cenar, no suelo almorzar. Ajá. ¿No almuerza? ¿Desayuna? Tampoco. ¿Tampoco? No, mis hábitos alimenticios son un desastre. ¿Y pero usted sabe que para ser un buen jugador de póker tiene que tener una dieta, tiene que llevar un estado físico muy bueno? ¿Y usted lleva un estado físico muy bueno? Lo ha dicho el señor Pero Copani. Yo le pregunto a usted, ¿usted lleva un estado físico bueno y una buena dieta? Si no soy un buen jugador de póker, no, ahora amigo. Se sabe. Vámonos, pero cenamos a las 10:15, a veces nos llevamos a las 10:30. Terminamos el programa y no vamos a cenar. Usted muchas veces ha estado ausente en esa cena. ¿Por qué cena tan mal si tiene la posibilidad? Esa es la pregunta. Porque tengo trabajo. Otras cosas que hacer. Bueno, le comentaba, a las 9 de la noche en mi casa, cuando yo vivía con mi familia, si no, yo no estaba a las 9 de la noche, me quedaba sin comida. Era así de simple. ¿No le guardaban ni su porción? Ni su familia lo quiere, señor. Bueno, amigos, mucha información tenemos para el día de hoy y tenemos un invitado muy especial también, así que le vamos a dar la bienvenida y también, ¿por qué no preguntarle si tiene un horario estipulado de cena? Pregúnteselo. El señor Mario Nisiforo con nosotros. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Vos tenés un horario de cena o no? No, yo soy peor que el Doc. Ajá. Hace 20 y pico de años que vivo solo, te imaginas que cuando tenía la peluquería arrancaba a las 9 de la mañana, no sabía que era terminado. ¿Usted me está gastando a mí? No, pero por eso es el apodo, usted sabe que es el señor es Pelu555. Pelu555, lo puede... Ese es un lugar donde nunca voy, ¿ves? Sí. No me interesa. No, yo a los clientes como usted, Doc, los atendía muy bien y los ilustraba. Está muy bien, pero digamos, usted recién llega y ya dice que me quiere ilustrar. Pero los 555 eran por la dirección de la peluquería. ¿Por qué el 555? En realidad el 555 fue hace mucho tiempo, descargo el software. El software. Y puse peluca, porque a mí me llaman peluca. Desde los 15 años que tengo peluquería, tengo 43 y ejercí peluquería durante 20 años, entonces me dicen peluca desde siempre. Entonces, cuando voy a poner peluca, no me da. Y me dice... La sugerencia, me dice, ejemplos, 555. Y le puse 555. Claro, y ahí quedó. Y la gente piensa que yo con par de 5 voy a fondo. Pero no es así. No. Alguna vez me ha dado mis alegrías, pero bueno. ¿Y cómo se fue complementando el póker con la peluquería? Digamos, ¿cuánto hace que empezaste a jugar? Hace muchos años que estás con el tema de la peluquería, pero... ¿Cuánto hace que empezaste a jugar al póker? En estos momentos no ejerzo la peluquería. No está más, bien. No. Lo del póker, puedo decir que nací adentro de una mesa de póker. Tradición familiar. Tradición de papá. Ajá. ¿Y pasaba eso póker porque...? Póker cerrado, obviamente. Póker cerrado, obvio. Sí, muchos... Sí. A ver, cerrado y después algunos abiertos. Fueron evolucionando con los años. Primero se jugaba 100% cerrado. Lo que le gustaba a todo el mundo, los festejos. Los festejos, sí. Ascensor, Salazar, 29 asesinos. No, el bigote le gustaba el más. El bigote me gusta a mí. Claro, por eso. Y muchos jugadores que hemos invitado, muchos invitados que hemos tenido, cuando decían que era una tradición familiar, era hasta los 18, no. O sea, hasta los 18. No, lo mío. Vos enfichabas. Lo mío no puedo contarlo tan al aire, pero los que me conocen saben que, bueno, a mi papá le gustó siempre, jugó, le gusta claro. el,
ya hoy con 82 años todavía sigue jugando un chinchón y, bueno, y le gusta mucho. Yo jugué con amigos desde, digamos, desde ver a mi papá, de cebar mate mientras jugaban al póker hasta las 4 de la mañana y yo me tenía que ir al colegio a las 7. De hecho, igual en esa época no había, somos más o menos de la misma generación, en esa época no había tanta variante como hay ahora. No existía el online, por ejemplo. No, directamente. No, estamos hablando. Entonces jugábamos siempre entre amigos, eran 5 o 6 en una reunión familiar o una amistad, y eran siempre los mismos. O sea, siempre jugábamos los mismos contra los mismos. No era una rotación ni de jugadores, ni de... Y después, bueno, yo me junto con amigos hace mucho tiempo. Los jueves, día amigo, asado, comida, en la casa de uno, en mi casa. En la casa la pasan mal. Y tratamos de darle un toque de, no solo de póker y de juego en sí, sino de encuentro de amigos y tratar. Es una excusa. El póker es un pretexto. Fuera del aire nos contabas que no te dedicas de lleno al póker, sino que tenés otras actividades, ¿no? ¿Cómo lo tomas el póker? ¿Lo tomas como un hobby? ¿Lo tomas como un digamos un pasatiempo social? ¿O lo tomas como un hobby en serio? ¿Estudiando? ¿Haciéndolos? No, realmente, bueno, a veces la gente que uno no los conoce, no tienen obligación de conocerte y te ven por ahí en todos los torneos, te dicen, no, porque mañana tengo tal cosa con el negocio. Ah, ¿vos trabajás? Claro. Digo, gracias a que trabajo estoy acá. La verdad, gusto, claro. Mi trabajo es mi trabajo y claro. Gracias a mi trabajo, que lo hago desde muy chico, anteriormente con la peluquería y ahora con otra actividad comercial, me permite a mí poder frecuentar los torneos. En realidad me tomo el póker, me gusta, me apasiona, me parece... Pero ir a jugar un torneo por ahí es un gusto que uno se da. Es un gusto, totalmente. Te definís como un jugador social. Sí, totalmente. Claro. No, bueno, no, varios, ya así nombraste recién a Jorge Su, sí. Hacía lo mismo, él produce su dinero por otro lado y no se preocupa ni cómo va ni cómo viene, o sea, el póker es una... La preocupación la tengo siempre, la estadística uno la lleva, a uno le gusta que, bueno, gracias a los logros que uno tiene, por ahí... tratar de que esos logros me sirvan para poder seguir participando. ¿Haces un bankroll de esos logros? ¿Guardás ese dinero para reinvertir en lo sí, que... en realidad llevo una estadística por sobre todas las cosas, más allá de tenerlo guardado físicamente o no, saber cómo estoy, ¿no? Si jugué 1, 2, 100 torneos, cómo estoy parado y... Y ahora, internamente, si no tuvieras tus actividades comerciales, ¿pensás que podrías vivir del póker si te dedicaras a lleno, de lleno? Bueno, tal vez ocupándome y preocupándome por aprender mucho más. Tal o sea, vez... no es un imposible. No, calculo que no es un imposible. De hecho, yo no juego mucho cash y las veces que he jugado me ha ido muy bien. Entonces, no sé si soportaría ser un jugador online. Me parece que no. El encierro de una computadora y yo no. Lo mío es más... social, me encantan los torneos en vivo. Si he jugado alguna vez online es únicamente como para pasatiempo, llegar a mi casa y decir, bueno, ¿qué hago? Un domingo que esté tranquilo con mi pareja tomando algo, tomando mate, tomando sol, decir, bueno, voy a jugar un torneito, pero no, comprobé que no es lo que me gusta realmente. ¿Y claro. Te gustan más los torneos o te gusta más el cash? Me apasionan los torneos. El torneo. Me apasiona. Será por una cuestión de que los desafíos en mi vida siempre fueron el afán de llegar y de lograr algo. Entonces es como que si yo me pongo a correr y hay que correr una... Me voy a preparar para correr una maratón, que de hecho lo hice. ¿Y te preparás para los torneos? Bueno, creo que el hecho de ir participando hace que uno vaya aprendiendo y el haberte pasado por ahí cosas anteriormente cuando uno empezó y decís, claro, esto hoy no me hubiese pasado. Y así sucesivamente creo que uno se va superando día a día. Ahora, Tom, pregunta para el próximo bloque. Nos contaste que comercialmente empezaste a trabajar desde chico, te ha ido bien comercialmente. ¿Te preparás en los torneos como te preparás para cualquier actividad? Para vos es un desafío. ¿Qué pasa cuando... ese desafío no se concreta cuando no llegás a ganar el torneo? ¿Cómo lo sentís internamente? ¿Qué te pasa por dentro? Pero no me lo contestes ahora, lo vamos a dejar para el próximo bloque. Hablando de el juego, quiero agradecer a Lucas Ibarra en nombre de todo el equipo, obviamente. De Diego, del Doc también, que nos ha mandado una remera muy, pero muy linda de su marca Black Soul. Muchas gracias, ha venido a retirar el libro y también nos ha regalado una muda. Sí, una ropa interior. Una ropa interior a cada uno. Así que, bueno, muchas gracias, Lucas, por los obsequios. Realmente hay veces, bueno, que uno dice,
Se está poniendo de moda esto. Ahí está. ¿No? Mira, me gusta. Usted sabe que no le dijo el invitado, yo se lo hago rápido porque sé que no vamos a la pausa. El invitado no le dijo cuál es la actividad. Después que le diga la actividad, sí, nosotros le vamos a hacer una petición en vivo, ajá, como le hicimos en algún momento a alguna otra persona, okay, acá, y ayer hablamos de algo del tema, y vamos a poner todos estos regalitos en ese lugar. Bueno, así que eso también lo vamos a dejar para el próximo bloque. Recuerden que el día viernes vamos a estar formulando la pregunta para estar realizando el sorteo el día martes, porque el lunes es feriado y va a salir grabado ese programa. El día martes vamos a estar dando la resolución y vamos a estar dando el sorteo en vivo. Es obviamente por un libro de José Littbach y el señor Ernesto Pan. Vamos a la pausa que no nos queda más tiempo. Poker Sports Radio. Más que un deporte.